esto. Fue detenido dentro de un motel donde intentaba abusar de una menor de edad. El hecho ocurrió en el norte de la ciudad de Guayaquil, mientras que las autoridades desde luego clausuraron el local donde se detuvo al docente. Vamos a ver qué pasó. Luego de que un profesor fue detenido en flagrancia al intentar abusar de una menor de 14 años en un motel en el norte de Guayaquil, Lina Penn dio a conocer detalles de cómo se realizó el operativo para detener a este mal docente. Es por ello que en la cita que ellos concretan se los puede visualizar en la calle 29 y García Goyena, quienes después de unos minutos abordan un taxi y se dirigen hacia el Mall del Sol. Posterior de esto, salen del centro comercial y vuelven a coger otro taxi dirigiéndose hasta el motel La Mansión. Se hizo la incursión a este motel y en la habitación 40 se pudo dar con la escena. En sí, en la habitación se encontraba el profesor con la menor. En el momento que se detuvo al sujeto, se le encontró varios preservativos sin usar y un celular donde tenía la conversación en la que seducía a la menor para abusar de ella. Después de la denuncia presentada por las autoridades, la Intendencia de Policía se dirigió hasta el motel para clausurarlo. Nosotros vamos a tomar procedimiento ahorita de una clausura como medida preventiva para que se esté evitando de que menores de edad o personas que entren con armas o también con sustancias catalogadas a fiscalización, ingresen al establecimiento. El detenido será procesado por acoso sexual a una menor, mientras que el infante se mantiene en el buen resguardo de sus padres. Jonathan García, Gama Noticias. Bueno, hay que señalar que de acuerdo a lo que establece la ley y por orden de una comisaría o de la misma intendencia, son de 48 a 72 horas la clausura para ese establecimiento por inobservar las disposiciones desde el Ministerio del Interior, principalmente en lo que tiene que ver con las prohibiciones hacia menores de edad. Así que la mansión queda cerrada de 2 a 3 días, de acuerdo a lo que establezca, y una vez que se cumpla la sanción, habrá una audiencia con el comisario o con el intendente y luego retira los sellos. Excito por no ponerse pilas con los guardias a ver quién entra y quién sale. Bueno, eso le iba a decir, no, vecino. Yo no es que me ponga del lado del dueño del motel, no, pero sí es un tema de que el motel es un lugar donde uno va a buscar privacidad para estar con una persona, ¿no es cierto? Entonces, bajo estas circunstancias, ¿cómo tú te puedes o no dar cuenta? ¿O es la labor esencial la del guardia de seguridad estar fijándose cuántas personas entran, quién es menor de edad, si no? La misma duda yo la tuve ayer y estuvimos haciendo un análisis y me comentan que a través del guardia, pues usted dirá. O sea, usted fue a hacer un trabajo de campo. O sea, se fue a un motel a ver cómo funciona. Eso es periodismo de investigación, señores. Es como se hace. Labor de campo. Ay, cómo aclarar. Cuénteme, ¿cómo le fue? Ya dejé nada más ahí. De nada voy a entrar en detalles porque luego a mí me preguntan. Pero verá que se ríe. Luego a mí me preguntan y dicen, ay, yo estaba enfermo. Guardé reposo toda la tarde. Entonces, ¿cómo investigó? Pues, a mí me comentan. Un amigo le contó. Ya dejé nomás ahí. Ya dejé así. Ya no hay como ya. Dije así. Ya. O sea, uno como tiene ahí una buena relación con algunos administradores de estos. De estos centros de reposo temporal. Entonces dice, oye, a ti te puede causar daño. Este te dice, mira, que tú estás atento a través de los guardias y de las cámaras que tienen. No, que no tienen sistema de seguridad instalado. Yo no digo que fue ayer, pero ¿quién no ha ido? Yo tengo que reconocer. Además, por ejemplo, cuando son esposos, qué chévere que vayan para allá. Bonito. Si usted tiene su pareja y quiere cambiar ahí, qué chévere. No, pues no con los compañeros de trabajo. Si supiera lo que uno tiene que escuchar. ¿Qué cosa? ¿Usted sí sería con su esposito? No, con mi esposo, pero desde luego, pero por supuesto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero ahora espérese, vamos a la parte seria. Espérese. Ya.
decíamos de la parte seria. Lo que yo sí quiero recalcar en este caso, regresando al tema, ya, regresando al tema en este caso específico, es la labor de la madre vecina. Sí, ¿se da cuenta? Pilas. ¿Cómo cachó, como decimos acá en la sierra, cómo cachó, cómo se dio cuenta de esa sinvergüenza? Viendo el celular de la hija, pues, viendo los mensajes. Nada que ahora yo tengo el último iPhone, entonces yo tengo 20.000 seguridades para que no puedan entrar acá, para que no puedan entrar allá. No. Usted tiene que ver todo lo que tienen sus hijos en el celular, en la tablet, en la computadora, saberse las claves, pilas. Oiga, ¿y sabe qué? A veces los guaguas sorprenden, dicen, déjame intimidad, déjame ser yo. Mi intimidad. Deja mi vida, tú no puedes ingresar a mi... No. ¿Sabe cómo me iba a mí cuando le decía a mi mamá que respete mi intimidad? Claro. Me decía, cuando salgas de esta casa y te mantengas vos sola, entonces ahí me avisa. Así, mi mamita me decía, mientras estés bajo mi techo, aquí se hace lo que yo digo. Se cumple la regla, ñañito. Ya hasta ahora, ver. Y si no te mantienes vos solito, y hasta ahora cumpliste la regla. Pero claro, mi mamá me dice, vea, vas a salir, me regresas a tal hora. Muy bien. Cuidado. Muy bien. Y a veces yo le digo, pero mamita, ya tengo 40 años. Yo le quiero presentar a mi novia. Nada. Y yo le digo, pero mamita, ya tengo 40 años. Y me dice, para mí siempre serás ese bebé que yo conocí. Tan solo mi bebé. ¿Qué le puedo decir? 6:11 a.m. Vamos a continuar con la información, vecinos.